Queridos jurados, queridos participantes, bienvenidos a la que será para uno o una de ustedes la última cena. Hoy día hay muchos heridos, ¿eh? A todos les ha pasado algo. A ver, recuento de daños. Jonathan Rojas, quemadura, corte. Ariana Fernández, quemadura, tendinitis. Ampollas. Tendinitis. Dios mío, Cindy. A mí se me voló una uña. Una uña, esperemos que no esté dentro de alguna de tus hamburguesas. ¿Y usted, señor? Dedo. Dedo meñique. Dedo meñique. Bueno. ¿Y aquí? ¿Qué tal recuento de años, eh? Bueno, señores, ojalá que haya valido la pena. Participantes Rojas, por favor, un plato para nuestros jurados, el otro plato para ti, degusta, saborea, disfruta tu hamburguesa de pescado. Que estoy bien desencajado. ¿Animado? Desanimado. ¿Desanimado? ¿Quién diría, hermano? Desanimado. Porque justo ya prácticamente terminando, porque ya estaba casi todo listo, ¿qué fue? Se me presenta este accidente. Ya. Yeah. Que la verdad no lo venía a venir. Claro. ¿Tú creíste que ibas a salir de acá de la cocina el gran chef Pito? Ya, yeah, bacán. Pero son cosas que pasan. A pesar de todo lo que me pasó, tanto así que no dejé gran parte de mi hamburguesa, me la comí todita. ¿Estás contento con el resultado? Quise dar... Tenía para más, sinceramente, pero no sé. Bien, queridos jurados, ¿estamos? Bien, Jonathan. Buena suerte. Vamos ahora con Ariana Fernández. ¿Contenta con el sabor? ¿Crees que nuestros jurados están contentos con el sabor de tu hamburguesita? Mm. Bueno, la están comiendo, yo, por lo menos, ¿eh? Mira, Macías. Creo que me ha salido bastante decente. Estoy orgullosa porque tuve menos tiempo que mis compañeros y aún así pude terminar todo. Y de verdad que está muy rico. Mi mayonesa me ha salido, pero de rechupete. ¿Qué tal están esos camotitos? Mm. ¿No querrás otro más? Un poco crudos. No. Camote crudo. Muy duro. Bueno, veremos qué pasa. Queridos jurados, ¿es suficiente? Sí, señor Peláez. Es suficiente. Muy bien, vamos con Cindy. Está, ¿qué quiere muy decir rico eso? ¿Para médico? No, ah, ya. Está, ah, muy rico. Ah, sí. O sea, según mi paladar está muy rico, pero la opinión del jurado puede ser diferente. Así ¿crees que el finísimo paladar de nuestros jurados y sus resistentes estómagos también encontrarán muy rica tu hamburguesa? Por lo menos todo está cocido. No sé si esto va a ser la última cena, pero sí una de las últimas hamburguesas más ricas que van a probar. De hecho, pensando en los tres esta vez. No solamente Macías, porque ahí se puso un poco celosito y ya, como Nelly, porque dijeron que era para Macías. Porque le hizo un corazoncito, entonces dije no. Sí. Esta vez para los tres. Para los tres. Muy bien, queridos jurados, ¿estamos? Muy bien. Sí, gracias. Vamos con Santiago Suárez. Bien. Satisfecho. ¿Contento? Sí, contento, me gusta. ¿Crees que esta hamburguesa te lleva a la siguiente ronda? De todas maneras. ¿Seguro? Ah, estás convencido, papá. Dios, es lo mejor que he preparado en mi vida. Sin bromas, Perú, de verdad se los digo. ¡Qué rica que está! Es la primera vez que preparo mayonesa. Ya. Yeah. Me ha gustado. Al fin y al cabo, la mayonesa es lo que le da, pues... La temperita. Claro, lo pinta rico. Claro. No me gusta. Bien, bien. Queridos jurados, ¿estamos? Estamos. Bien. Queridos participantes, ha llegado el momento de que vayamos a la cocina para esperar la decisión de nuestro jurado y ver quién de ustedes cuatro tendrá que irse para siempre de esta competencia. Buena suerte, queridos jurados. Buena suerte, mis queridos jurados. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Buena suerte a todos. Vamos a la cocina. Permiso. La decisión es muy complicada y nuestro jurado tiene que tomarla en tan solo unos minutos. ¿Qué participantes recibirán buenas noticias esta noche y qué participantes no? Vamos a descubrirlo a continuación. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión
y sabemos quién de ustedes cuatro será la persona que abandonará esta cocina para siempre esta noche. Antes de conocer el nombre de esa persona y de las tres personas que podrán seguir avanzando en esta competencia, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Maestro Bocchio. Shinji. Los camotes tenían un corte muy desprolijo, estaban planos y en teoría deberían ser medio rectangulares y gruesitos, no laminitas. Pero la hamburguesa no estaba fea. Tampoco estaba deliciosa, pero no estaba fea. Ojalá que sea suficiente. Santiago, el armado de tu hamburguesa ha sido uno de los mejores. Tenía buena estructura y todo, pero el tamaño era muy chiquita. Casi no había carne de pescado, que era lo que queríamos sentir. Más cuidado con eso la próxima si es que sigues avanzando. Gracias. Ariana, el calibre de tu hamburguesa era el mejor de todos, pero no tenía sal, entonces no se podía apreciar el sabor. Los camotes estaban repelentes. Jonathan, buen sabor de tu hamburguesa, pero le faltaban elementos que se habían pedido. Le faltaban los aros de cebolla, había muy poca crema y la hamburguesa estaba un poco delgada. Bien, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada. Queridos jurados, ¿quién seguirá avanzando en nuestra competencia? Se salva y continúa la siguiente ronda del Gran Chef Famosos. Shinji. Shinji, felicitaciones. Lo lograste. Sigues avanzando en esta competencia. Puedes quitarte la banda de sentenciada. ¿Yo me lo quito? Sí. No lo puedo creer, no lo puedo creer. La primera salvada, la reina de la chicha pop. Para los que no creían. Dos de ustedes acompañarán a Shinji, la reina de la chicha pop, a la siguiente ronda de esta competencia. Y uno o una de ustedes abandonará esta competencia para siempre. Nelly Rosinelli, ¿quién acompañará a Shinji esta noche? Se salva esta noche y continúa en el Gran Chef Famosos. Santiago Suárez, felicitaciones. Oficialmente estás salvado y sigues avanzando en esta competencia. Gracias, 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 gracias. Ariana Fernández, Jonathan Rojas. Uno o una de ustedes acompañará a sus compañeros a la siguiente ronda de esta competencia y seguirá avanzando en la búsqueda de la tan preciada olla de oro. Y la otra persona abandonará esta competencia en breves instantes. Luces de eliminación, por favor. Queridos jurados, por favor, díganos quién será la única persona eliminada de esta noche. ¿Quién abandonará esta cocina para siempre? ¿Quién se convierte en la primera persona eliminada de esta competencia? Jurado Macías. Abandona para siempre la cocina del Gran Chef Famosos. Abandona para siempre la cocina del Gran Chef Famosos, Jonathan. Jonathan Rojas, te conviertes en el primer eliminado de esta temporada. Ariana Fernández, eso quiere decir que sigues avanzando en esta competencia. Jonathan Rojas, un paso breve por la cocina del Gran Chef Famosos, breve, pero muy bonito. Definitivamente te vamos a extrañar
Nos hemos quedado con ganas de conocerte un poco más en esta cocina. Claro. Ay, amigo, te vamos a extrañar mucho, tus canciones, toda tu buena vibra, todo, siempre hablando así, igual como hablas sin Gito, hablas mucho, y eso me encantaba porque no me hacía sentir solita, pero nada, desde acá te vamos a recordar con mucho cariño y ya nos veremos muy pronto. Para mí ha sido un enorme placer poder recibir esta gran invitación. Tengo los mejores recuerdos, ¿no? Agradezco mucho por esta oportunidad y espero que no sea la primera ni la última, ¿no? Así que poder aportar con ustedes y dar lo mejor dentro. Jonathan, creo que te has desbordado las emociones y no has tenido esa tranquilidad y ese buen sentido del humor que tú sueles manejar y entregar. No lo he visto en todo momento en tu cocina y eso se ha trasladado a tu comida en diferentes etapas. Si la vida te da una oportunidad para volver a esta cocina, te sugiero que pienses mucho en cómo afrontar este reto y cómo comprometerte con él. Creo que esas dos cositas van a hacer una gran diferencia en ti, porque eres una persona capaz, que conoce su cuerpo, sabe cómo usarlo en un escenario, ahora tienes que aprender a usarlo en una cocina. Jonathan, tú eres un gran artista y estoy segura que también puedes tener un gran desempeño en esta cocina si tú te lo propones. La vida da segundas oportunidades, así que uno nunca sabe. Gracias. Jonathan, estos días me he puesto a investigar quiénes son nuestras víctimas y me he encontrado con una persona que ha crecido ante cada desafío. Te has hecho solamente grande en cada reto que te ha puesto la vida y por eso te ha llevado un reconocimiento pleno por todos los peruanos en lo que haces. Creo que ese Jonathan no es el que has mostrado acá. Creo que este no es el momento de que tú estés en esta cocina y creo que por eso te estás yendo. Te estás yendo a encontrarte con esa persona que crece en los desafíos y que puede crecer en un desafío como este si hubiera una segunda oportunidad. Pero hasta siempre. Gracias. Querido Jonathan, definitivamente te vamos a extrañar. Espero que encuentres a ese Jonathan que brilla en los escenarios con los hermanos Yaipen y solo a veces también. Qué lindas palabras. La verdad, no esperaba sus palabras. Creo que querían conocer este poquito más de Jonathan, pero bueno, así son los retos, así son los concursos y me voy contento, me voy agradecido y feliz. Jonathan Rojas, señores, buena suerte, querido muy Jonathan. Feliz. Esta siempre será tu casa. Vamos, yo te acompaño. Definitivamente es una primera eliminación. Tenía mucho por dar, tenía muchas cosas que decir. Se acabó el tiempo para mí en la competencia, pero espero volver, espero encontrar esa mejor versión en la cocina para poder deleitarlos a todos los chefcitos y chefcitas. Señores, Ariana Fernández, Sinjin y Santiago Suárez, ustedes están oficialmente salvados y nos vemos en la siguiente ronda del Gran Chef Famoso. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a ustedes también. ¡Qué rondita, eh! Y esta es solo la primera. Los dejamos con Pitucas y Lucas, señores. ¡Chao!